pra você, menina. Eu falo português. Fala português? Sim. Está muy bonita, você está muy bonita. Le enseñaría a bailar samba y todo, si quiere. ¿Y para qué? Cuando quiera. Ahora, Lu. Fui reina del carnaval yo. ¿Reina del carnaval? Sí, claro. En Rivera, Pedro Pedro. No fue en Río de Janeiro, pero fue ahí en Río. Era en la frontera. ¿Quiere que le enseñe? Por supuesto. Poneme la música, DJ. Pon la música, pa. Muy bueno movimiento de las gamboas, ¿eh? Venga, bien. Ay, Monte, está cada vez más enamorado usted, Monte. Las pernas. ¿La qué? Las pernas. Está quenchi. Monte, está cada vez más enamorado acá, ¿eh? Usted me parece que está... Está quente. Está muy quente. Muito bonita a menina. Obrigado. Menina do... ¿Y será de ida y vuelta? Opa. ¿Usted dice que la está enamorando? Você é uma cachorra. Você é algum... Uma cachorrinha. Não, é tudo uma broma. Nosotros temos compromissos já por cada lado. Ah, claro. Bueno, hablé por usted, eu não tenho nenhum compromisso. Ah. Não? Não, hablé por usted, não me vaya a... Não, eu também, eu estou... Opa, mira. Sí, este fin de semana foi bravo. Ah, sí? Sí. Me hizo. Arranque, me dijo. Arráncame la vida. Tuve que dormir en el sillón de pantazote con el calor que hacía. ¿Sabes cómo me transpiraba en la sombra? Y cuando calienta el pantazote es bravo. Ah, el pantazote que yo lo tengo en el auto. Ah, y el ruido cuando te mueves. Ay, no. Yo en el auto tengo todo corderito. Lo corré de corderito. No. ¡Qué calor! Y el tablero también, todo forrado en corderito y en papel contact. Lo tengo. ¿Imitación madera? No. Claro. Imitación madera. Y tengo el gatito ese que hace así, atrás. Para la fortuna. Y el perro que hace así. Tenía todas las tarrajadas juntas. Y la bola de cristal, la bola de espejos. La bola de espejos, eso cuando vienen chicas, yo apago la luz, pongo del Plata FM. Claro. Aparte que pasa, ¿Cómo? Ah, sí, el perfumador también. Y la cintita roja para la envidia. El pinito tiene colgado también. Claro, tengo el pinito y tengo una bolsa toda como de incienso, de té, así. ¿Todo eso en el auto? ¿Y el desodorante en barra? ¿Todo eso en el auto? Todo eso en el auto. ¿Y el desodorante en barra también? El desodorante en barra tengo, el deluxe, que te deja... colgado acá como pescuezo alemán. Sí, sí. Tenés que ir así por un mes más o menos porque... Bueno, esta música era alusiva a que las escuelas de samba de Brasil reabren sus puertas pendientes en el Carnaval de Río. Pero van a ser... primero quiero mandar un saludo para Ana María y para Coca, que son dos chicas amigas de Cholo y mías. ¿Viste? ¿Cómo no crees que te echen después? No, bueno, pero digo, no importa, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y le queremos mandar un gran abrazo con el Cholo a nuestras chicas, Coca y Ana María, que estuvo un poco jodidita, pero ya está repuntando Ana María, que sabés lo que es. ¡Pum para arriba! En un mes se pone la malla a dos piezas y arranca pim, pam, pum. Yo te digo porque ella es bravísima Ana María. Bueno, un beso para ustedes, chiquilinas, de sus galanes acá. Bueno, no sé qué iba a decir. Las escuelas de samba. No tengo chiste, pero se va a hacer... No es que vuelve el Carnaval de Río, sino que se permiten volver como a los ensayos en esos clubes que hacen ellos, la Felloada. Pero con distanciamiento social no se puede bailar. Al final, ¿para qué va a ser el Carnaval de Río? Para no tener contacto físico, si es lo único que tiene bueno el Carnaval de Río. Claro. Sí. Y supervisa Lugano, parece. Parece que sí, Benchimencho, y no, para que no se arme lío, ¿no? Y parece que se hace en julio, ¿sabían? Carnaval de Río está suspendido. Claro. Pero puede haber una chance de que sea en julio. Tengo otra buena noticia, señoras y señores. En pleno año de COVID-19, todo lo demás, la Teletón logró recaugar 121.331.000
227. Uruguay nomás. Vamos. Felicitaciones a todos, porque eso es un trabajo de todos los uruguayos. Y sigo con la buena noticia, porque hoy no paro, porque hoy es lunes y hay que darle para adelante. Para French. Níquel volvió a los escenarios. Oh, bien, Níquel. Bueno. Gente de Níquel. ¿Y saben quién fue? ¿Quién fue a verlo, no? ¿Quién? El presidente de la calle Pou y la primera dama. Ah, mirá. Estuvieron en el auditorio del Sodre mirando a Níquel y después el presidente opinó de la actuación. ¿Y qué dijo? Muy buena la vuelta de Níquel, la gastaron, escribió el presidente en el Twitter. Lo que sí hubiera hecho yo es regular más las perillas. Bajar un poco la perilla del bajo y subir un poco la perilla de la guitarra. ¿Viste que le hago la perilla? ¿Habrá pagado la entrada? Cuando van los presidentes así, ¿pagan entrada? Yo creo que debería, ¿sí? ¿No? Y colaborar en este caso. Sí, claro. Pero ¿pagan entrada? En este caso no pagué porque estamos en plan de ahorro. Le mangué 2 entradas a Jorge. A mí nadie me mangueó nada. A vos no, Jorge. Al otro. A Jorge Nasser. Bueno, agua en el desierto. Ganó Peñarol. Mirá cómo está, mirá cómo está. El Facu no puede más de la alegría. Ganó Peñarol, señores. Felicitaciones. El director también vino hoy. ¿Sabés cómo festejó? Salió a 18 todo el... Ahora aguanten, ¿eh? Ahora sí. Vamos por la séptima. Me mira Cuca. Sí, Nacional también ganó Cuca 3-0. No, gracias. Lo digo porque sí, imagínate. Gracias, Monte. Otra noticia de fútbol. Vuelve el público a las canchas en el interior. Vuelve el público bien, a las canchas del interior. Les dieron autorización para vender 700 entradas, nada más. ¿Verdad? Es decir, que le van a sobrar 650 boletos más o menos. Hay cuadros que están contentísimos, dicen. Claro, nos dieron buenísimo. 700 entradas y el estadio que tenemos es para 500. Están full. Eso sí, no se puede hacer aglomeraciones, montonera ni nada de eso. Claro. En la tribuna, en la cancha sí, porque el fútbol uruguayo es eso, una aglomeración constante. Así que bueno, van a sobrar entradas, pienso yo. Porque, viste, no digo en el interior porque yo no quiero, no sé, nunca fui en partido. Pero acá en Uruguay, en Montevideo, sobran, pero... A no ser un partido que te juegue Peñarol, Nacional, Rampla, después los otros como que... otra buena noticia y sigo, ¡Ah, qué bien! Bien. No paro yo, suerte, porque yo soy Monte. Así. A mí me fluye la buena energía. Ay, yo en casa tengo mal. Todo puesto con la regla del Feng Shui, ¿sabía? Ah, claro. Ah, la cama, la ventana, el otro... Ay, hay que poner claro. Todo. La cama no puede mirar a la puerta. No. ¿Prende palo santo usted? Sí, sí. ¿Como loco? Como loco, todo el día palo santo. Sí, para el santo también le dejo algo a veces. Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos en los primeros meses de gestión de Larrañaga. En los primeros 8 meses de Larrañaga bajaron todos los cosos, los números. Hoy estuvo acá. Sí, la primera mañana. Me dejó, no, me saludó ahí. Me dice, ¿qué haces? Le dije, ya te tengo acá, mirá, le digo, me vas a matar. No, bajaron, mirá. Los homicidios un 14%, las rapiñas un 9,24%, los hurtos un 19,03% y los de violencia doméstica 2,38%. Bajó todo. Ay, qué suerte, man. Bien ahí, vamos arriba, que siga bajando. Sí. Esta baja en los delitos se ve básicamente al uso del helicóptero, que como siempre decimos, es mucho más efectivo y más ahora lo será en verano porque te va haciendo airecito con las hélices. Yo le quiero decir que a mí me sirve el helicóptero para amenazar a mi hijo que Papá Noel lo está mirando. Oh. Entonces, yo siento el helicóptero y digo, mirá, Papá Noel. Papá Noel. Gracias, la radio. Y de arriba te grita, no soy Papá Noel. Bueno, Donald Trump sigue sin reconocer la derrota, ¿eh? Tremendo. No reconoce la derrota y va a ir a la justicia. ¿Qué? Hoy, lunes, va a presentar, va a ir a la justicia con todo, a los tribunales, para apelar el fallo. Él dice que hubo fraude. Fraude. Pero ¿con qué pruebas, no? Y bueno, ahí en la justicia presentará las pruebas. Ahora, imagínate los abogados contra todos los mejores abogados, de esos que te hacen zafar de todo. ¿Y? Si es Trump, contrató están Barrera, Balbi, De La Valle o Tati. Viste que eso te sacan como sea, no hay chance. Hay que sacarlo con espátula a Donald Trump. ¿Con qué lo van a sacar a Donald Trump? Qué necio, porque está, si perdió el chavo. Bueno, está, pero si él tiene pruebas, también hay que ver si son reales o no son reales. Y ya las hubiese presentado. Ah, ya.
Pero, ¿por qué? Sí. Hoy es la justicia. Hoy, no, los sábados y domingos no abre la justicia allá en Estados Unidos. Te digo, porque yo vivía allá. Ah, sí. Perfecto. Este, yo viví en O sea que los sábados y domingos no se puede ser justo. En New Jersey. En New Jersey. Sí, sí. Qué lindo. Estuve viviendo muchos años allá. ¿Y habla inglés? Casa, ¿habla inglés usted? Yes. Ah, perfecto. Yes, I am. Ah, yes, ¿y qué trabajabas allá? ¿De qué trabajabas en entonces? De businessman. ¿De qué? Businessman. Hombre de negocios, quiere decir. Claro. Businessman. Hacía todo negocios allá. Turbios, todos turbios. Ay, no, bueno, ¿cómo no diga, así? No diga. No, no voy a decir qué, pero vendía purificadores. Gracias. Este, bueno. El que le dio una alternativa a Trump fue Evo Morales, ¿sabían? ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, le dijo, si piensa que hay fraude, que llame a Almagro. Viste que Almagro te soluciona cuando hay fraude, según en qué país, no, no en todo, viste, que él se mete con alguno. ¿Eh? ¿En Venezuela? ¡En Venezuela! ¡Almagro! ¡Almugre! ¡Con perdón de la mugre! Viste que ese Almagro como que no sabe bien, porque la democracia, pero en todos lados, compañero. Este... Bueno, condenada mujer... ¿Qué será de la vida del pajarito de Maduro? ¿Se acuerdan de cuando veía el pajarito de Maduro? Ya no canta chingolo, se llama ahora el pajarito. Condenada mujer que... Condenada, una mujer que desde la cárcel organizaba venta de droga en su casa. ¿Sí? Mira, como una reunión de tupper. Claro. Claro. Bien. Te hacía... Tenía tupper y tenía olla seis, y te iba haciendo reuniones de abón. Y el paquetito pegaba ahí. Claro. Pero te das cuenta, desde la cárcel, vos no te dejas laburar en este país, la metieron de nuevo, la condenaron. ¿Me entendés? No dijeron que iban a apoyar a las pymes y todo eso. Apoyen el emprendedurismo. Una vez que la... Esta señora es un ejemplo, ni siquiera en Cana dejó de trabajar, cholo. Claro. Y además declaró, dice, ¿por qué lo hizo de nuevo? Dice, no, porque dice, el trabajo es salud. Y yo trabajando me mantengo distraída y no me dedico a la droga y todas esas cosas. Y claro. Bueno, preso internado en un hospital italiano. Ay, sí. Ay, qué pidió pasó. Para bañarse. ¿Y? Y escapó por la banderola. Ay, no, no puedo creer, Mon. ¿Qué? Si se Blanquito. Le... Se le escapó Morabito la otra vez de la cárcel central, no se le va a escapar el preso Juan Carlos no Pérez. No puedo creer. Escuchame, se le escapó la avioneta que se la iban corriendo por los campos. No, no se puede. Escuchame, creer, no se le va a escapar el preso Juan Carlos Pérez. Este. Ah. Pero mirá vos, pidió para ducharse antes de escaparse un ladrón limpio, ¿me entendés? Claro. Un tipo pulcro, ¿me entendés? Dice, yo seré delincuente, pero no ando jediendo por ahí. Perfecto. Y si voy a robar a otro, ahora voy con pulcritud, dice como... Claro, que sea un trabajo, voy a hacer un trabajo limpio, dijo. En el INR inició una investigación administrativa para establecer exactamente bajo qué circunstancias logró escapar, ya que el hombre estaba custodiado por dos policías. Caramba. No. Bueno, pero no estaban claro, en el baño. No entraron. Claro. Prendés la ducha y te escapas por la bandera. Eso lo hace mucho adolescente. Claro. Prendes la ducha y no se baña. Se escapó. Ya como sabés, se habré gastado litros de agua. Hasta el día de hoy le hago eso a Marta yo. Claro. Se andaba a bañarte y yo me prendo la ducha y no me va. Me quedo ahí leyendo el diario. Claro. Y además, como no tengo pelo, no importa dónde ve el pelo mojado. Este, así que estaban dos policías y se le escapó por la banderola del baño. Le preguntaron a la policía y le dijeron, ¿por qué pasó? Y dice, ¿qué querés? Dice, que me meta a la ducha con el hombre. Y si me pide que le enjabone la espalda, dice el policía. Y ahí dice, este, bueno, no, esto es en serio. Quien pueda aportar información para su captura se ruega llamar al 911, por supuesto. Y para reconocerlo, no hay foto, no puedo mostrar foto porque no tienen... Pero para reconocerlo, iría con olor a jabón de glicerina y la crema de enjuague que no le dio el tiempo a enjuagarse. Señoras y señores, feliz día, feliz semana, feliz vida. Gracias, vamos arriba, desayunos informales y toda la gente ahí. ¡Que suba la música! ¡Que no